Muy bien, 37 minutos van de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en 13 de la mañana ya con nuestro invitado. Vamos a recibir en la mañana de hoy a Luis González, que es el flamante presidente del Aeroclub de Artigas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como le contaba a ella, sí, actualmente presidente del Aeroclub de Artigas. Hace 4 años que estoy en el Aeroclub. Uh-huh. Anteriormente estaba como alumno piloto, volando, haciendo el curso de vuelo. Bueno, ahora el pasado 19 de mayo me recibí como piloto privado, por lo cual ahora ya con la licencia de piloto privado asumí también la presidencia del Aeroclub Artigas. Bueno, el Aeroclub Artigas está en una etapa de crecimiento, se podría decir. Sí. Actualmente hay 2 pilotos más que se están a punto de recibirse y obtener su licencia. Bueno, el Aeroclub, la institución, está creciendo mucho. Si se fijan, hace 4 años atrás no tiene nada que ver de lo que es ahora. Estamos creciendo, actualmente tenemos una sala de pilotos, tenemos una cocina, también tenemos una sala de entretenimiento, de descanso. Tenemos baños que anteriormente no teníamos. Qué bueno. Tenemos hangares. Bueno, actualmente contamos con un avión, que es el avión que si pueden ver todos los fines de semana anda por arriba de la ciudad. Sí, o sea, nosotros cuando estuvimos el año pasado haciendo un reportaje con la vuelta, tuvimos la posibilidad inclusive de volar es un Cessna, ¿no? Que un vino Cessna, exactamente de Estados Unidos. Ah, así es. Y el chiqui justamente nos contaba, ¿no? Toda la. Que fue toda una aventura traerlo, muchas horas volando, y realmente, bueno, justamente es ese avión que ustedes ven dar vueltas. Los fines de semana, justamente es el momento en el cual ustedes aprovechan, bueno, para generar horas de vuelo para los pilotos y también, digo, hacer los famosos vuelos de bautismo y eso. ¿Se está implementando? ¿Cómo trabajaron ustedes con el tema de pandemia y esto? Bueno, con el tema de pandemia, como lo mencionaba ella, los vuelos bautismos se están realizando los fines de semana, siempre que el avión esté disponible, porque casi siempre hay vuelos de instrucción, que viene el instructor de Montevideo, da instrucción para los alumnos que están haciendo el curso. Uh-huh. Y bueno, los vuelos bautismos hay que programar un día, la hora que pueden concurrir ese grupo de personas, porque generalmente son todos familiares, son 3 personas que pueden ir en el avión, más el piloto sería 4. Y bueno, tiene que hacer el uso del tapabocas, eso es fundamental. Y allá tenemos todas las prevenciones, como alcohol en gel y bueno, lavado de mano, todo eso tenemos ya. Buenísimo, bueno, está bueno, ¿no? Que, sí, que sí. Se haga todo el tema de la parte protocolar. Sí. Te había contado una infidencia, nosotros el fin de semana, en la fiesta que tuvimos en el aniversario 54 del canal, escuchamos justamente el avión y yo digo, bueno, es el momento de salir a hacer un reportaje por sobre la ciudad. Y nuestros periodistas, ninguno se animó. Yo quería ir, yo me reanimaba. También quería mandar... Alejandra, sí, creo que fue la única. Digo, no, yo voy, pero como yo ya fui, digo, sería repetir de vuelta, ¿no? César también quería, bueno. César ahora todos quieren, claro, tan abajo, obviamente, todos querían ir. Pero hay que admitir que hay varios que tienen miedito de las alturas. Que no voy a nombrar y decir que es Marcos, pero... Marcos la última vez nos quedó mirando de abajo. Hay una anécdota que lo quedaron mirando de abajo, pero él nos comentaba, ¿sabías, Henry, que la gente que tiene miedo va y muchas veces vuelve con ganas de volar de vuelta? Digo, bueno, o son masoquistas, o les gusta las alturas, o les gusta la experiencia. Pero vos sabés que a mí me pasa también, yo ya he comentado también esto, ¿no? De que de repente subo unos escalones, una escalera, valga la redundancia, y me gana el vértigo, ¿no? A mí en avión volar me encanta, claro. No me pasa lo mismo, ¿no? Luis, contame, sean cursos, ¿cómo la gente accede a esos cursos? Porque de repente está la posibilidad de cualquiera que quiere justamente, bueno, decir, bueno, ¿por qué no ser un piloto de avión, no? ¿Cómo hace la gente para acercarse a ustedes? Y bueno, ¿y cómo es la metodología de trabajo de ustedes ahí? ¿Qué título se logra con eso? Contanos. Bueno, para poder hacer el curso, primero que nada tienen que llegar al Aeroclub, pueden ir al Aeroclub o pueden también contactarse a través de nuestra página Facebook, que uh-huh. tenemos Aeroclub Artigas, Aeropuerto Internacional de Artigas. Ahí nosotros respondemos todos los mensajes. Bueno, también tienen mi número de celular de contacto, que les puedo pasar, que es 098-19-6554.
ahí pueden consultar acerca de los vuelos de instrucción, que para hacer el curso de piloto privado, bueno, básicamente antes del vuelo tienen que hacerse un examen psicofísico, que sería un examen, todo de médico, de orina, uh-huh, de sangre, de placa de tórax, encefalograma, para ver si están aptos para poder arrancar a hacer los vuelos de instrucción, pueden volar. Después que eso emite Fuerza Aérea, el Comando General de Fuerza Aérea. Después de eso tendrían que ir a Dinasia, ¿viste? Tienen que sacar la licencia, que sería la primera licencia de alumno piloto, uh-huh, que con eso le habilita a poder a realizar los cursos teóricos de vuelo y prácticos, ¿no? Y también tienen 10 horas de teóricos antes de arrancar con las horas prácticas. Con las prácticas. El curso lleva básicamente entre, lo mínimo son 40 horas de vuelo. Puede llevar un poco más, un poco menos, eso de acuerdo a lo que decía el instructor, si están habilitados para hacer el examen final, que sería el examen de pericia de vuelo. Uh-huh. Ahí, pasando ese examen, tendrían la licencia de piloto privado. Claro. Esa es la primera licencia que tienen como piloto al mando, que ahí sí pueden ejercer todos los vuelos solitarios, algún vuelo entre amigos, alguna otra cosa más, pero esa es la primera licencia que tienen. Después, actualmente el Aeroclub Artigas, la única licencia que podemos emitir sería esa, de piloto privado. Pero estamos trabajando para poder más adelante sacar la siguiente licencia, que podría ser la piloto comercial. O también hay habilitaciones, como habilitaciones de instrumento, uh-huh, que estamos trabajando a ver si el Aeroclub puede dar clases para obtener esa licencia. Porque la licencia de habilitación de instrumento es otra licencia fundamental. Porque a veces cuando no hay visibilidad, necesitamos la licencia de habilitación por instrumento para poder volar, se podría decir, entre nubes. Claro, claro. O sea, bueno, para la gente que no entienda, cuando el piloto no tiene visibilidad alguna, se vuela únicamente por los aparatos, ¿no? Exacto. Por los instrumentos. Sí, sí, sí. A mí, ¿no? Con el tema de la pandemia, ¿cómo se están dividiendo con las clases? ¿Por grupos, por días? El tema de la pandemia, las clases de instrucción con el instructor, se coordina con él, directamente con el instructor, que es el que coordina el día que puede venir, porque tiene que venir de Montevideo. Generalmente son uno o dos personas, no son más que eso. Van con el uso de tapaboca, ahí es un salón medio grandecito, no hay problema, uh-huh, medio distanciado. Ahí da toda la parte teórica, y después el vuelo es con la persona que está haciendo el curso, o sea, sería una persona nomás, no sería más que eso. Sería el instructor más el alumno. Bien. Te quería hacer una pregunta así como personal. ¿Qué significa para vos? Porque vos te recibiste, digamos, en un día, hablando una suposición, y al otro día entraste a la presidencia. ¿Eso qué significó para vos? Bueno, para mí es un orgullo porque realmente estoy haciendo lo que siempre me apasionó, que sería volar. He logrado tener la licencia de piloto, que siempre fue lo que quise desde chico. Y bueno, y ahora con la presidencia es un orgullo, y también implica responsabilidad y seguir trabajando para que el Aeroclub Artigas siga creciendo y que la aviación civil, en este caso, sea promovida acá en el norte, que a veces hay gente que quiere hacer el curso de vuelo y anteriormente tendría que ir a Montevideo, por así decir, y ahora tienen la posibilidad de hacerlo acá directamente. Bien. ¿Qué costos manejan en ese curso ustedes? Bueno, el curso, siempre el avión se cobra por hora de vuelo, uh-huh, y ahora la hora de vuelo sería la hora del avión, que serían $150 por hora de avión, más el instructor, que cobra 25 más, o sea, serían $175 por hora. Después, el curso se puede manejar de acuerdo a que hagan 40 horas, un poco más, un poco, uh-huh, menos. Pero generalmente son 40 horas que llega el curso. Por cada hora serían $175. Claro. Ahí más o menos la gente hace la cuenta. No es algo muy barato, pero bueno, después sus réditos. Exacto. Obviamente, ¿no? Sí, sí. Yo quería también saber, porque hace 4 años que estás en esto del Aeroclub, ¿no? Sí. Además de la presidencia, ¿un momento que te haya marcado así, vivido en estos años que has transcurrido? Además de la presidencia, ¿no? Bueno, anteriormente a la presidencia yo estaba como secretario también, tuve como secretario del Aeroclub.
Bueno, creo que casi todos los momentos me han marcado porque en realidad es algo como siempre me gustó. O sea, lo que más me marcó también fue que a todos los pilotos que seguro han marcado fue el primer vuelo solo, que es la posibilidad que después de empezar el curso a las 10 o 15 horas más o menos, el instructor te dice si estás habilitado o no para hacer tu primer vuelo solo. Y eso es lo que una de las cosas más marca, porque es cuando volás solo y no tenés ni al instructor ni nadie que esté a tu lado para que te pueda auxiliar. Es como tenés más responsabilidad y tenés que estar enfocado en ese vuelo. ¿Y cómo fue ese momento? Fue especial, especial, la verdad que sí. Es un momento único y creo que todos los que empiezan el curso esperan por ese momento. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, repetirnos de vuelta el número de contacto o alguno. Sí. Bueno, el lugar físico es justamente en el aeroclub, ¿no? Pero tiene que coordinar justamente por las dudas que ustedes estén sí, o no. Sí, mi número de celular de contacto es 098-19-6554. Perfecto. Señores, Luis González, el presidente del Aeroclub de Artigas. Gracias, Luis, por haber estado este momento con nosotros. Vamos a ver si coordinamos algo para el fin de semana. De salir en el 3 a la mañana, el gol a gol o de nuevo el programa. No, es verdad, para llevar a alguno que sea prepo, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran aparecer estamos a las órdenes. Estamos casi todos los fines de semana por allá, así que cualquier fin de semana es solo coordinar y aparecer nomás. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Amigas, amigos, el corte y ya venimos con mucho más aquí en 3 a la mañana.